partido que ten unos retos por conseguir, frente a otros partidos que los únicos retos que teñen por conseguir es que no gobierne o que gane las elecciones. Nos desde el principio decimos, en Verín y en todos estos concellos que nos damos cita aquí, solo gobernaremos si ganamos las elecciones, y si no, que gobernen los que ganen las elecciones democráticamente. Nos vamos a gobernar ganando las elecciones limpiamente y democráticamente. Limpiamente y democráticamente. Pero también vos lo digo desde el inicio de la campaña, van a vir a por nos. Y van a vir a por nos porque nos vamos diante. Vamos diante en propuestas, vamos diante en ideas, vamos diante en programa, vamos diante en resultados. Y por eso, queridos amigos, ellos creen que están muy cerca de nos. No, no. Ellos creen que están muy cerca de nos, pero realmente es que nos ven cerca porque nos os estamos doblando. Os estamos doblando en otra volta. Os estamos doblando en resultados democráticos, os estamos doblando en número de concelleiros, os estamos doblando en número de alcaldes, triplicamos o número de alcaldes do PP frente a los PSOE do Bloque, triplicamos o número de diputaciones do PP frente a los PSOE do Bloque. Nos, queridos amigos, os doblamos en experiencia, os doblamos en propuestas y os doblamos en ideas y en coherencia. Por eso, ¿y qué hay que gobernar? Sin complejos y sin rencor. No se puede gobernar España desde el rencor do 36. No se puede. No se puede gobernar España desde o rencor de nosos avós. Hay que gobernar España desde o futuro dos rapaces y das rapazas que serán a sabia de Galicia. No se puede gobernar Galicia desde o rencor do ano 90, porque Fraga ganó todas las elecciosas que se presentó. Y el señor Touriño es el primer presidente de la Xunta de Galicia que perdió las elecciones. Y eso es mucho rencor. Y por eso no nos quieren trabajar. Y por eso no nos quieren aceptar. Queridos amigos, los concellos no se gobernan desde el rencor. Los concellos no se gobernan desde los enfrentamientos. Los concellos se gobernan desde las ideas, desde los proyectos, desde los razonamientos y desde los argumentos. Y por eso siempre, siempre, no olvidedes que Verín no necesita rencor, que Verín no necesita cabreados, que Verín lo que necesita es un proyecto, es un proyecto de futuro. Según empezó la campaña, ontes a las 12 de la noche, no primero minuto de la campaña presentamos propuestas. Y hoy, no primero día de la campaña, seguimos presentando propuestas. E fuimos el primer partido en presentar propuestas, y una propuesta razonable, y es que los que cobren menos, los que tengan menos rentas, tengan que pagar menos. Y desde los concellos del Partido Popular nos hemos comprometido y nos comprometemos y nos comprometeremos a que se pague menos por las viviendas. Hoy conseguir una vivienda es un tema difícil, y por eso nos parece razonable que los que tengan menos rentas paguen menos por las viviendas. Y por eso planteamos cuatro propuestas en el primer día de la campaña. Hay que pagar menos por el impuesto que grava las viviendas, por el impuesto municipal de bens inmuebles, y hay que hacer bonificaciones fiscales a las familias que tienen menos recursos. Más de medio millón de familias galegas, más de 550.000 familias galegas, tendrán una bonificación del 25% en el impuesto de valor engadido. Do impuesto de bens inmuebles. Más de 4.000 galegos que cobran o risga, que es la pensión más baixa que se cobra en Galicia, tendrán una bonificación del 50% del IBI. Más de 35%, más de 35% del IBI también será bonificado a todas las familias que tengan una persona discapacitada o dependiente de esa familia. En definitiva, queridos amigos, nos estamos aquí para traer propuestas, para traer ideas, para traer rencor, para traer desunión y para traer desidia, xa sobran.